Luego, con más información de lo que sucede en la catedral, pero a esta hora regresamos con nuestro compañero Juan Carlos Oblitas, porque él sigue en este trote patriótico. Es nuestro Forrest Gump peruano. Así es. ¿Ya en qué punto te encuentras, Juan Carlos? Sudando la gota gorda. Ya estamos a punto de iniciar la subida al Cerro San Cristóbal. Ha avanzado bastante en realidad este recorrido y hay bastantes personas que se han sumado a lo largo de todo el trayecto, ¿eh? Porque en realidad esto, además del clima, es perfecto para dejar atrás el frío de Lima, el gris con el que hemos amanecido. Pero mira, aquí hay bastante gente, por favor. Y voy a... ¿Se han sumado más personas durante el recorrido, Ian Carlos? Sí, bastantes personas se han sumado. Aquí estoy con una persona que ha venido del ejército, incluso ha traído una mascota. ¿Cómo se llama? Les presento, buenos días, señores, amigos peruanos. Feliz día del Perú. Les presento a la Sargento Juana, de Glorioso Norte del Perú, y al Comando 43. Ambos somos el binomio del equipo de rescate de la Escuela de Comandos del Perú. Con concursos también en Marina de Guerra y en la Policía Nacional del Perú. Todos somos unidos. Todos somos unidos, eso es. Mira, ahí está la mascota corriendo, ¿cierto? Todas las mañanas usted lo saca a correr. Sí, es una forma de demostrar ese sentimiento por ser nuestra patria, la independencia. Es una forma de demostrar. ¿Sí? Por eso todos los grupos grandes nos hemos unido acá para poner en manifiesto todo lo que hacemos en esta disciplina deportiva. La peruanidad. Aquí estoy con otra persona, con este chullo tan bonito, ¿no es cierto? Y él no viene de la sierra, sino más bien, ¿de dónde? De Lambayeque, Olmos. Y con orgullo lo llevo porque es parte de la esencia de nuestro Perú. Chuyo, además, ¿no es cierto? Y haciendo este recorrido yo ya estoy bastante cansado. Y estás por la Alameda de los Descalzos, sí, ¿cierto? Ese es el gran reto. Vamos a llegar hasta la cima del Cerro San Cristóbal, compañeras. Sí, sí, sí. Ya estás dejando atrás la Alameda de los Descalzos, si no estoy mal, en el RIMAC. Lo están haciendo a buen ritmo. Sí, ya. La idea era correr a 7, ¿no? A un pace de 7. Tú sabes, porque tú eres runner. El pace de 7 quiere decir, ¿no? Nos vamos al aeropuerto, vamos a dejar a Ian Carlos que tome agüita, que recupere un poco el aliento y ya luego nos vamos a...